Hola. Cosas de niños. ¿Qué te gusta hacer aquí? Cosas de niños. Hola. Cosas de niños. Muy buenas noches, comienza Cosas de Niños a través de Teleantioquia todos los domingos a las 9 de la noche. Usted podrá sentarse al frente del televisor y entender un poco cómo ven el mundo los más pequeños. Nuestro correo electrónico cosasdeninos@teleantioquia.com.co para que ustedes nos escriban ahí sugerencias, lo que ustedes... Es que no, la ñ no existe, entonces, en internet la ñ no existe y por eso es N. Hoy tengo 5 invitados para hablar de un tema maravilloso. Primero empiezo a saludarlos. Miguel Ángel, ¿cómo vas? Bien. ¿Cuántos años tiene Miguel Ángel? 4. 4 años. ¿Hincha de qué equipo? ¿O no te gusta el fútbol? De Medellín. Del Medellín. Ay. Por este lado está Salomé. Salomé, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes? 6. 6 años. Entonces, ¿por qué es más pequeña que yo? Porque es más pequeña, ¿no? Están igual ahí. Por este lado está Manuela. ¿Cuántos años tiene Manuela? 9. Manuela, ¿cuál es el deporte favorito? Pues mire, básquetbol. Una niña muy alta. Por allí está Matías. ¿Cuántos años, Matías? 4. ¿Qué es lo que más te gusta hacer, Matías, en la vida? Jugar fútbol. Jugar fútbol. Y por allí está Isabela. ¿Cuántos años tiene Isabela? Pero como 7. Messi, sí, como Messi. Como Messi. 7 años, Isabela. Bienvenidos los niños a este programa que se llama Cosas de Niños. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que yo espero que a todos les guste. Y como siempre lo decimos acá, nuestra propuesta es que estos temas pasen el televisor y se conviertan en un tema de conversación allá en sus casas con los niños. Entender ellos qué piensan de los temas que nosotros los adultos consideramos cotidianos y a lo mejor no hemos tenido la oportunidad de escuchar qué es lo que ellos piensan. Hoy vamos a hablar de un tema que les quiero presentar a los niños y a todos nuestros televidentes. Hola. Las mascotas son animales de compañía de los seres humanos desde hace muchos años. Se les ha considerado como talismanes de buena fortuna y pueden vivir con las personas con fines educativos, lúdicos o sociales. En la mayoría de los países son preferidos los perros y los gatos, pero hay muchas especies con tradición como pájaros, caballos, peces, etc. ¿Saben los niños qué mascota quieren y cómo cuidarlas? Cosas de niños, ¿qué te gusta hacer? Ese es nuestro tema, las mascotas. Como decía Mauricio Pérez ahí en esa nota que vimos, las mascotas son seres de compañía para los seres humanos. Manu, ¿tienes mascota? Tenía. ¿Tenías? ¿Qué tenías? Una perrita. ¿Se llamaba? Cachita. ¿Qué le pasó a Cachita? Le regalamos. ¿Cuánto tiempo estuvo con ustedes Cachita? Un año. ¿Un año? ¿Y qué raza era? Beagle. Beagle. ¿Y qué pasó con Cachita? ¿La regalamos y te dio muy duro o no? Sí. ¿Sí? ¿Quién se encargaba de cuidar a Cachita? Yo. ¿Le preparabas, le servías la comida, el agua, la sacabas a hacer las necesidades? No siempre. ¿No siempre? Uh-huh. ¿Cuando estaba lloviendo? Salo, ¿tienes mascota? Sí. ¿Qué tienes? Hola, porque nadie me oye. ¿Un perrito? Una perrita. ¿Una perrita se llama? Luna. ¿Qué raza es Luna? No te acuerdas. ¿Qué es lo más rico de tener a Luna contigo? Que le puede dar la comida. Tú le das la comida. ¿Duerme contigo o duerme en su propia casa? En su propia casa. Perfecto. Miguel, ¿tienes mascota? Lupita. Lupita, una perrita. Sí. ¿Y qué raza es? Yo no entiendo qué raza. ¿Y de qué color es? Negra. ¿Y es tuya o es de la familia? ¿O te la regalaron a ti? Es mía. ¿Tú la cuidas? ¿Qué come Lupita? Pues de todo lo que le doy. ¿Sí? Chicle, helado. No, el chicle no. Ajá. Helado no, porque... Me acabas de decir que come de todo. Ay, pero no me cato. Yo nunca le doy me cato porque mi mamá me dijo que si le doy me cato, pica.
Ah, muy bien, hay que darles. Ahorita vamos a tener un amigo que sabe mucho del tema para que respondamos un mundo de preguntas. ¿Y dónde se sienta? Ahorita miramos dónde lo sentamos. ¿Matías tiene mascota? ¿Qué mascota tienes? Una gata. ¿Una gata? ¿Se llama? Lola. Lola. ¿De qué color es Lola? Negro con blanco. ¿Y qué come Lola? Come cuido. ¿Cuido? Oh. ¿Isabela tiene mascota? ¿Qué mascota tienes? Y leche y agua. Leche y agua. ¿Un perro? ¿Cómo se llama? Teo. 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 ¿Sabes la raza? ¿La conoces? No. No me acuerdo. ¿De qué color es? Blanco. Blanco. ¿Hace cuánto lo tienes? Hace cuando yo estaba recién nacido. ¿Te lo regalaron a ti o estaba en la casa? Me lo regaló mi tío. Ah, ¿y quién lo cuida? Yo. Ah, eso está muy bien. ¿Cuál es la mascota que... Tú me dices que tenías otro. Ahorita no. Uh-huh. ¿O quién era? Sí, un hámster. ¿Un hámster? ¿No tenías un hámster? ¿Quién dijo? No. Pues estoy loco. ¿Tú dijiste usted? ¿Yo? Ah, bueno, perdón. Hay, por ejemplo, han tenido pececitos. ¿Alguno de ustedes ha tenido pececitos? No, porque... ¿Por qué? Mi mamá, porque yo. Porque mi mamá es muy alérgica. ¿Alérgica a los pescados? Y ¿al pesca o al pez? O es muy alérgica en general y de pronto los animales... Es la alérgica a todo. Ah, ¿y con Lupita qué pasa? ¿No es alérgica? No, porque Lupita vive en otra casa. Ah, claro, para evitar la alergia. Ustedes cuando, por ejemplo, a ti te habla Luna, ladra y tú le entiendes, ¿qué quiere? Es que mi abuelita vive en otro... Es que mi abuelita vive en otra casa. ¿Y? Yo vivo en otra casa y mi abuelita en otra... Porque vivimos separados. ¿Y Lupita en otra? No, Lupita vive en la misma casa de mi abuela. Okay. Sé lo que es yo. ¿Cómo va a estar en la calle? Ah, no, pero yo tengo que preguntar porque no me sé todo, ¿cierto? ¿Te hace falta tu mascota? Sí. ¿Has hablado con tus papás de conseguir otro o no? A veces. ¿Y qué dicen? Que de pronto. ¿Y qué te gustaría? ¿Otra vez perrito? Sí, una perrita también. ¿Sí? ¿Alguna raza en particular? ¿Cuál? Sería o un labrador o un beagle también. ¿Por qué? Porque los beagles me parecen muy, muy lindos, muy tiernos. Y un labrador, a mi papá le parece que es muy juicioso y a mi papá le gustan como las razas grandes o medianas. Oh. Salo, ¿qué es lo que más te gusta, lo que menos te gusta de tener mascota? Hay que uno dice, ay no, tener menos que sacarla por la noche. Sí, un poquito no. Nada, todo es perfecto. ¿Sí? ¿Y juegas con ella? Sí. ¿Qué? A ella le gusta jugar pelota. Pelota. ¿Y cómo la va Luna con los otros perritos vecinos, amiguitos? Ella no tiene amiguitos porque es que nosotros vivimos en una casa que uno no puede salir. Ah. Entonces, tú eres su amiguita y ella es tu amiguita, ¿sí o no? Miguel, bien. Cuéntame una cosa. Lupita, ¿con los amigos qué? ¿O no tiene amigos en el barrio? No tiene amigos porque Lupita está ciega. Ah, ¿está ciega? Tiene 22 años. Ah, no, pero ya sigue. Los perros y no yo la compré, mi perra, $1,000. ¿$1,000? ¿Y cuánto hace que la tienes? Pues, como 100 días. No, vea usted. Mati, ¿la gata qué? ¿Chévere o no? Sí, pero vive en la casa de mi tía. En la casa de mi tía. ¿Y lo más rico de tener esa gata qué es? ¿Juegas con ella o no? ¿La cargas? Sí. Los gatos tienen unas uñas larguitas. ¿Te ha pasado algo alguna vez? No. No, nada. También manitas. ¿Sí? ¿Qué le hizo? Para... Acá. ¿Sí? Bueno, ahorita nuestro invitado nos podrá solucionar muchas dudas. Pero... ¿Tu perro qué? Chévere. ¿Qué juegas con él? Sí. ¿Y qué come? No. ¿No come? Sí. A ver, ¿qué come? Cuido. ¿Cuido? ¿Y no le intentas dar otro tipo de comida? ¿Por qué? Que no. Hola. ¿Cuántos hola, años tiene tu perro? No sé. No sabes, pero es grande, chiquito. Mediano. Mediano.
Ay, pues como sí. Él. Pues sí. Ah, el mío no es mediano, el mío no es mediano, el mío es grandote. Porque pues si porque tiene 22 años. Ya es un señor. Bueno, estamos en Cosas de Niños en Teleantioquia hablando del tema de las mascotas. Vamos a ir a unos mensajes. Recuerden nuestro correo electrónico cosasdeninos@teleantioquia.com.co para que usted nos escriba sus opiniones y sugerencias acerca de este programa. Ya regresamos. Esto es Cosas de Niños en Teleantioquia. Teleantioquia, Cosas de Niños. Teleantioquia, Cosas de Niños. Continuamos, esto es Cosas de Niños por Teleantioquia. Estamos hablando hoy con estos invitados maravillosos acerca de las mascotas. Salomé, ¿te gustaría tener otra mascota? Tienes una perrita que se llama Luna. ¿Te gustaría tener otra para hacerle compañía a Luna? No. ¿No? ¿Otro perrito de pronto más adelante? No, con Luna estás súper bien. ¿Alguno de ustedes le ha interesado de pronto un pajarito? Hay animales que no deberían estar en cautiverio, hay animales que la naturaleza permite que sean tenidos en las casas como mascotas. También es un llamado para los padres que... Usted ya había decidido la cosa que dijo ahorita. ¿Qué dije? La otra sobre las mascotas. ¿Ya lo había dicho? Perdón. Sí. Hay animales que no deben estar pues como mascotas. Entonces también los padres no deben permitir que animales que no son para vivir en la casa... ¿Cuál te parece a ti que es como aquí uno dice, no, qué pesar ese pobre animalito encerrado? Las tortugas marinas. Las tortugas marinas, eso es verdad. Y muchas están en peligro de extinción. Correcto. ¿Y te va a pesar? ¿Y cuál animal le gustaría de pronto que pudiera uno tenerlo? Yo tenía un amigo decía, por ejemplo, que tener un león bebecito. ¡Ay, un león crece! Le come la mano. Pues un león lo muerde a uno. Pues seguramente cuando crezca pues ya no lo tiene. No necesariamente. Yo conozco la historia de unos señores que adaptaron un león pequeñito y lo dejaron ya así pues en su hábitat y lo fueron a visitar cuando estuvo grande y el león lo primero que hizo fue pararse y abrazarlos. Sí, o sea, lo reconoció. Uh-huh. ¿Qué animal les parece a ustedes, Isa? Animal como chévere, que uno diga... Perro. Sí. Mati, ¿qué otro animal te gusta bastante? Aparte de la gata. ¿Perro, no? ¿No te gustaría tener un perro? Sí. ¿O un hámster? Sí. ¿Sí? Ahorita, pues, no sé, yo no sé si ahora se utiliza otro de los hámster. Ah, pues yo tengo dos mascotas. ¿Cuáles? Lupita, la que ya le dije, y un murciélago. ¿Un murciélago? ¿Cómo se llama el murciélago? Ay, pues... Ay, no tiene nombre, sí. Ay, sí. Se llama Matón. ¿Se llama? Matón. ¿Matón? ¿Y cómo hiciste para conseguir ese murciélago? Pues... ¿Te lo regalaron? ¿Llegó a tu casa? No sé. Llegó a mi casa. ¿Y cómo hiciste para que fuera tu mascota? Pues... ¿O él es libre y cada ratico vas a tu casa a conversar contigo? Pues lo cogí en un tarro y por eso fue mi mascota. ¿El murciélago es peligroso o no? Ay, pues no es peligroso conmigo, pero sí con los demás. ¿Y cómo se la llevan Lupita y Matón? Ay, ¿o no se conocen? Es que ellos me cuidan de los ladrones. Ay, qué loco. ¿Y cómo hace Lupita si es ciega para cuidarte de los ladrones? Ay, pues escucha. Los perros tienen un excelente oído, ¿sí o no? Sí, ellos la cogen y ay, ellos la mi perra los muerde. ¿Ha mordido a alguien? A los ladrones. Ah, bueno. Si es en defensa, vale. Salo, tu perrita Luna, ¿ladra mucho? No, es calmadita. ¿Y es juiciosa? ¿Duerme bien? ¿O
¿O a veces te desespera? No, hola, hola. ¿Quieres hacer bulla? ¿Cuál es el juguete preferido de Luna? La pelota. ¿Y de qué color es la pelota? ¿De esas de letras, de números o de cómo es? Es de números. ¿De números? No, yo sabía cómo te iba a preguntar por Cachita. Uh-huh. Cachita. ¿Jugaba con qué? Con todo lo, hasta con blusas, con muñecos míos, con todo lo que encontraba a su paso. ¿Hacía daños? O... Sí. Entonces, la razón para decir, no, vamos a tener que salir... Pero no hacía daños tan grandes así. ¿Qué pasó ese día que te dicen tus padres, no, vamos a tener que salir de Cachita, vamos a tener que regalarla porque está muy necia? ¿Qué, qué pensaste tú? Que sí, yo les hacía, que eso era lo mejor. ¿Sí? Te dio tristeza, obviamente. ¿Qué era lo que les fastidiaba? ¿Sabes qué les fastidiaba a ellos? Que mordiera pues todas las cosas y que soltaba mucho pelo. Ah, es que a veces sí es, puede ser incómodo, obviamente. Mati, ¿qué ibas a decir? Nada. ¿La gata es juiciosa o es necia dañina? Nada, no hace daño. Un día lloró. ¿Un día lloró? Sí. ¿Por qué, sabemos? El primer día, porque... ¿Por qué? Porque no está en la casa con su familia. ¿Tú conoces la familia? Sí. ¿Que lloró? Porque allá pues la fue lloró. A buscar. Ah, ¿y qué le hicieron ustedes para que dejara de llorar? ¿Qué hacen? Ya terminó de llorar. No. Da tristeza, obviamente. Dándole comida. ¿A ti con qué juega tu perrito? Le preguntaba yo a Manu que si es dañino, porque a veces hay perros que puede ser la raza, puede ser la edad, que se vuelven un poquito más dañinos. ¿Sí? Me importa la raza. ¿A ti te pasa? No. ¿O es que tu perro es de peluche? Porque no hace daño. ¿Juega bien? Pues es decir, juega bien, es juicioso. Con las camisas. ¿Cómo? Con las camisas. ¿Con las camisas? Uno le hace así, eso ahí mismo corre. Pero no las daña, pues. Es simplemente un juego. Vamos a ir a unos mensajes nuevamente en Cosas de Niños en Teleantioquia y enseguida tenemos un experto para que los niños le pregunten acerca de las mascotas. Ya volvemos. En Teleantioquia, Cosas de Niños. Eran todo ya cosas de niños. Continuamos, esto es Cosas de Niños. Está con nosotros Alberto Díez, él es etólogo. Etólogo. Enseguida veremos que es etólogo, experto en el cuidado de los animales y también es adiestrador. Conozcamos un poquito de lo que hace Alberto. Hola, hola. Cosas de niños, cosas de niños. Alberto es un adiestrador de mascotas. Se especializa en el cuidado de ellas. Sabe cómo alimentarlas, cuáles son más recomendadas y qué beneficios pueden traer. Hoy está en Cosas de Niños para responder las preguntas de los pequeños. Hola, hola. Cosas de niños, cosas de niños. Ahí está. Oye, qué perros tan bonitos esos. Son cachorros, todos son cachorros. Aquí están estos cinco invitados nuestros, Alberto. ¿Alguien tiene una pregunta para Alberto? Miguel, tú querías preguntarle algo, que me regañaste y todo. Que si él puede educar a los leones. ¿A los leones? ¿Para un circo o para uno tener en la casa? Para uno tener en la casa. Los leones no se pueden tener en la casa, no es bueno, porque es un animal silvestre, ¿cierto? Y es un animal salvaje, entonces no es bueno que tengas un león entonces, en tu casa. Entonces... Gato. Un gatito sí. Un gatito sí se puede educar. Se puede educar porque tenemos que hacer diferencia entre educar y adiestrar. ¿Cuál es la diferencia entre educar y adiestrar? Educar es que el animalito sea educado, ¿cierto? Que tenga hábitos. Es que ame. Es que luego sea grosero. Exacto. El niño tiene toda la razón. Entonces, que no sea un perrito grosero o un gatito grosero, que sepa convivir con nosotros. Y adiestrar. Con nosotros. Y adiestrar es enseñarle trucos. ¿Alguno de los de las mascotas de ustedes se sabía algún truco, Cachita? No. Mati. Yo solo sé robar. ¿No le interesaría saber truques? ¿Qué son trucos? Trucos ya son para condicionar el comportamiento del animal.
¿cierto? Entonces, enseñarle a sentarse, a que se eche, a que se quede quieto, a que camine bien al lado de nosotros, a que no nos jale. ¿Cómo? Quieto así. Quietecito, cuando le pidamos que se quede quieto, para que cuando abramos la puerta no se nos vuele, ¿cierto? Todos los animales, todas las mascotas se pueden educar pues y adiestrar. Cualquier animalito se pues puede. Pues animales domésticos, sí, que son claro, los que se utilizan. Claro, mascotas. ¿Cuáles son? Animales domésticos, perro y gato, pero hay otros que se pueden tener está como también mascotas. Los peces, ¿cierto? Los pececitos también los podemos tener como mascotas. Y también podemos tener iguanas, pero de zoo, criaderos. No iguanas ¿Cómo? Que cogemos en el monte. O sea que son... Son criadas. Exacto, como mascotas. ¿A alguien le gustaría tener una iguana? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque algunos creen que ella muerde. Algunos creen. ¿La iguana no, muerde? Las iguanas son muy tranquilas. Sí, tranquila. Son muy tranquilas siempre y cuando no la molestemos. Son a veces un poquito mal geniadas con los extraños. ¿Qué son? Les pegan coletazos. Pero, Mati dice que son muy feas. Sí, sí, si, pues. si a alguien no con le gusta esos los cachos los reptiles, acá. Tienes toda la razón. Manu, una iguana, ¿no? Pues ella no tiene cachos. Sí, o sea, pues como de pronto, ¿qué dirían tus papás ella de una iguana solo en la casa? No les has preguntado. Pero hay que cuidarlas puesto bien. He visto muchas iguanas. ¿Cuál es, ellos tienen ¿cuál es el animal, que el mascota, que más cuidado requiere? No, se va para todos los animales requieren cuidados, todos, absolutamente todos. Recordemos que las mascotas son responsabilidades directas de nosotros, ¿correcto? Entonces todos requieren cuidados específicos de acuerdo al animal que nosotros tengamos. Ahorita hablaba yo con Miguel Ángel de la comida. Uh-huh. ¿A una mascota se le puede dar todo tipo de comida o, no, el, o no, hay no. una dieta especial para el gato, para los peces, correcto, para la iguana? Por lo general los alimentamos con concentrado, con cuid, ¿cierto? Tanto para las iguanas también, como para los perros, como para los peces, como para los gatos. Todos los animalitos tienen un concentrado específico. ¿Y dormir con ellos? No, no es bueno dormir con las mascotitas. Si ustedes, no, ustedes se meten en la cama de la mascota, ¿ustedes duermen con la mascota en la cama de ella? No, pues mi mascota se tiraba a mi cama a dormir conmigo. Pero no. ¿Pero es cuál bueno. de los dos, el murciélago o el perro? El perro. Ah, pues que donde el murciélago. ¿Viste un murciélago de mascotas? Eso es raro. Seguramente era Batman. Mati, ¿le quieres preguntar algo, Alberto? No. Manu. Sí. ¿Es más fácil adiestrar a un cachorro o volver a enseñarle a un perro adulto? A un adulto. Es mucho más fácil entrenar pues, un cachorro. Adulto. Es más fácil entrenar un cachorro que entrenar un perro adulto. De todas maneras, se pueden entrenar los perros adultos también, se pueden educar los perros adultos también, pero nos vamos a demorar un poquito más porque la velocidad de respuesta de un adulto no es igual a la de un cachorro, uh-huh. ¿cierto? Hombre, qué interesante. Ya estamos llegando al final de Cosas de Niño. Alberto, agradecerle muchísimo y a los niños... Siempre lo decimos en Cosas de Niños y es que nuestro objetivo es que los padres se sienten a conversar con los niños acerca de estos temas. Es muy interesante saber qué mascota quieren, concertar con los niños cuál es la mascota adecuada de acuerdo también a las condiciones de la vivienda. No es lo mismo correcto. Una casa con un jardín que en un apartamento pequeño un perro grande, por exacto. ejemplo. Entonces la invitación es para que ustedes conversen con los niños. Miguel, muchas gracias. Salomé, muchas gracias. Alberto, muchas gracias. Manuela, Matías e Isabela, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ustedes nos pueden escribir cosasdeninos@teleantioquia.com.co. Nosotros volveremos el próximo domingo a las 9 de la noche acá por Teleantioquia en Cosas de Niños. Chao. Hola, hola. Cosas de niños, ¿qué te gusta hacer aquí? Cosas de niños. Hola, hola. Cosas de niños. Cosas de niños. Hola. 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 Cosas de niños.